Vamos a ver cómo se hace un corte perfecto con un aparato no tan bueno. Un aparato muy, pero muy, vamos a decir, corriente tal vez, pero no es así, sino muy rústico, de muy poco valor, que no es para algunas personas adecuado para cortar. Y sin embargo, nosotros sí lo vamos a utilizar para cortar, porque a lo que hemos estudiado de este disco, sí es para cortar. Y este aparato, que es un devastador o pulidor, lo hemos estado utilizando constantemente. Ya llevamos dos losas que nos aventamos y miren, este es el disco. No es para cortar metal, tampoco es para cortar concreto. Este es una segueta eléctrica. Está hecha precisamente para eso, para cortar madera. Vamos a verlo en acción, porque algunos lo confunden este disco, porque hay algunos videos en YouTube en donde se ve que pasan ciertas desgracias por cortar. Mas sin embargo, este no es. Vamos a ver este. Se corta, primero se hace la línea. Ya está marcada, una línea marcada. Lo único que sí recomendamos por la experiencia es que hay que darle al contrario de donde viene la fuerza, de donde viene la rotación. Porque si le damos para donde va la rotación, entonces sí nos lleva. Entonces hay que darle al revés, como que lo venimos jalando en contra. Una línea, es muy importante marcar la línea para empezar a agarrar su lugar. Bueno, hay que darle una segunda pasada. Aquí se está viendo que se está marcando la línea. Esta de aquí la podemos ir cortando también. Aquí es donde se ve que se dio un pequeño jalón la máquina. Por lo tanto, hay que tener cuidado con esos jalones. Este no nos interesa. Puede servir para algo, pero por lo pronto no es el que queremos. El que queremos es esta pieza completa. Pero vamos a la parte de abajo. También ya está cortada, pero lo que nos interesa es esta pieza. Ya la podemos desalojar si queremos. Así. Salió con una astillita. Se la pudimos haber cortado y sin embargo este fue un pequeño error. Iba a ser la parte buena. Pero bueno. Vamos a subirlo donde vamos a ponerlo. Bueno, ahorita lo que vamos a hacer es un clon. Un clon de la que ya tenemos. Porque necesitamos cuatro. Y luego remarcarlo. Así, o sea, como hacer como una copia. Una copia fotostática, válgame la expresión. Ahí está, miren, la copia. Ah, no. Aquí ya me traje para sentarme, miren. Aunque esto no debe ser así, porque es cuando se va uno al revés. Tiene que ser así, para darle para abajo, porque si le hago así y le hago acá, se va a venir con todo y todo. A ver. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver cómo quedó. Quedó mejor. La madera no es buena, pero esta va a ser la parte buena. Siempre utilizamos la parte buena como la que está doblada hacia arriba. Bueno, ya tenemos tres.
falta la última. Volvemos a rayar porque vamos a volver a clonar, pero ahora de este lado. A las reglas es para seguirlas, no para ignorarlas. Cuidado, cuidado, cuidado. Aquí viene la raya con el rojo. Apenitas, miren, y sale la última. A cierta edad la cintura ya prácticamente es un impedimento, en lugar de que nos ayude, nos perjudica. Cuidado, esa es verdad. Vamos a ver, lo podemos cortar así. Ahora sí cortamos, cortamos ya completamente la parte de abajo, miren. Ya no más faltaría esta y va a caer sola. Cuidado, ¿eh? Esta es la última. Aquí está pegada con una esquinita. Así que la vamos a traer aunque nos pasemos, que al cabo esta parte no nos interesa. Es de desecho. Prácticamente esta madera es de desecho. Con una mano. Ahí salió. Completita. Y esto, para la leña o para otra cosa. También nos puede servir. No crean que no, miren. Todavía puede servir. Y sin embargo, aquí está las que ocupábamos. Vamos a mostrar las cuatro. Bueno, de hecho, la otra ya está puesta arriba. Pero aquí están estas tres. Y la otra, ahorita se las vamos a enseñar. A ver si quedaron bien o no. Lo importante es ponerlas arriba y verlas ya en su lugar y por qué se están utilizando. ¿Para qué son? Bueno, aquí estamos viendo que las queremos para este hueco. Estamos sembrando para un gran colado. Pero primero que nada, aquí están las tablas. Esta fue la primera que cortamos. Que esa no la grabamos. Porque nunca grabamos nada hasta que no estemos seguros. Y como ya estuvimos seguros, entre comillas, bueno, pues vamos a ver si quedaron la medida. Y así la clonada que hicimos. Miren, aquí está la clonada. Va la tercera. Posiblemente tengamos que cortar alguna otra más. Y ya la del centro, ya la ponemos de una sola pieza. Ahí está. No la que está. No debemos dejar la joroba hacia abajo, sino hacia arriba. Eso es exactamente lo que se requiere. Y si queda forzada, mejor. Miren. Ahora sí vamos a sacar una medida exacta incluyendo esta cosa aquí. O cortamos esta o la traemos cortada así. Así que bueno, ya vimos lo que se logró hacer. Mejor vamos a cortar otros dos pedazos de esta tabla porque ya casi no tenemos. Recordemos que aquí estamos sacando madera reciclada. Son 70 y medio. ¿Por qué reciclada? Porque es la única que tenemos. Estos videos son precisamente para personas de bajos recursos. Suena como que imposible. Pero pues con maderita que tiene por ahí uno guardada. De esa que nunca ha ocupado. O que tal vez ya iba a tirar a la basura o que iba a utilizar para los tamales. Miren, mejor se utiliza. Vamos a ver. Aquí están, 70 y medio. Exactitos. Bueno. Se puede también con una mano, teniendo mucha precaución, ¿eh? Cuidado, no vino el ayudante. Vamos a ver. Para saber si realmente aquí están dos iguales, nos van a servir o medimos mal. Cuidado, porque si medimos mal, cuidado, no van a quedar. Vamos a ver.
Aquí tenemos las dos maderas. Muy bien. Vamos a ver este. También quedó. Tal vez tendremos que sacrificar esta tabla. Esta es una regla y sin embargo vamos a rayarle. Va a seguir siendo una regla pero más corta, tristemente. Y se cierra el ciclo. Bueno, pues como ya vimos cómo se corta, simplemente vamos a ir a cortarla y la vamos a traer. Bueno, aquí está cortado a lo largo, pero faltaría cortarlo a lo ancho, porque está muy angosto. Entonces no va a caber aquí. Así lo vamos a rayar y luego le quitamos el cemento. No pasa nada, según yo. Bueno, en realidad tienen un altísimo grado de dificultad estos cortes, porque no hay apoyo. Aquí está. Bueno, aquí está marcado. Creo que este sí lo vamos a tener que llevar hacia abajo. Si la línea no está bien hecha, vamos a trabajar doble. Así que le vamos a dar un poco más de margen. Y es casi cosa de nada, lo que se le va a cortar. Y sin embargo, así tiene que ser. Esto sí es cosa de irlo recorriendo. Y ponerle el pie nuevamente, como si fuera un banco. Es el chiste, es querer. Todo es querer en la vida. Ahora lo vamos a poner al revés. Vamos viendo. Bueno, y estos nos sirven de retaques para otras cosas. Vamos a ver si funcionó. ¿Cortamos bien o cortamos mal? Bueno, ya traemos el palo que cortamos, que viene siendo prácticamente un albur. Tal vez ahorita no va a quedar porque le falta quitar. Pues nos trajimos la cuchara para quitarle la tierra. Cuidado con esa abeja. Nos puede picar. Aquí vamos a ver si entra. Si no entra, que obviamente no va a entrar, es porque tenemos que quitarle. Fíjense la diferencia. ¿Por qué le calculamos esto? No es madera y sin embargo está ocupando un lugar que no le corresponde. De igual forma está aquí esto. Miren, es lo que habíamos calculado. Para que quedara forzado. Va de nuevo. Entonces debe, supuestamente, quedar forzado. Veremos. Y sí queda forzado. Pero más aún con este, se tiene que forzar más. Y sí, miren. Aquí sí fue puro cálculo ocular. Tan forzado que alguien puede decir que estamos exagerando. Pero no exageramos, miren. Ahí está. La última pieza del ajedrez. O del rompecabezas. Ahí está, miren. Esa fue la última pieza. Y quedó perfecta. Gracias a Dios. Ahora ya vimos que todo se puede hacer con madera reciclada. Y ahora sí, los volvemos a invitar al canal de Vida Compartida. Y todo esto se hizo con esta segueta, con esta sierra eléctrica, que algunos piensan que no sirve para cortar madera porque es muy peligrosa, pero aquí estamos viendo. Ustedes lo pueden probar. Nosotros ya hemos hecho 3 colados con esta. Y sí, hay un cierto grado de peligro, mas sin embargo, hay que tener precaución. Toda herramienta eléctrica que es para cortar tiene un grado de peligro, pero aquí está este colado. Bueno, ahí estamos en contacto. Los invitamos al canal de Vida Compartida para que vean cómo hicimos todo esto, porque allá vamos un poco más atrasados. Les vamos a mostrar que se cayó 5 veces la cimbra. Sí, 5 veces. Se los vamos a mostrar, pero da vergüenza. Sin embargo, en Vida Compartida se los tienen que mostrar, porque este canal se llama Errores de Construcción. Así que les vamos a compartir los errores de Vida Compartida. Cuidado, no se vaya a enojar el otro Luisinho, el de allá. Porque, ¿para qué te enojas, Luisinho? Si sabes que cometiste muchos errores, te cayó 5 veces la cimbra. Y una vez muéstraselos, por favor, muestra toda tu verdad. Ahí estamos en contacto. Vayan a Vida Compartida para que vean estos errores. Primeramente, Dios.